Nos encontramos en el Templo del Carmen, en donde pues vamos a hablar de los trabajos que en ese año 2023 pues se llevan a cabo, dentro de los cuales es la integración de dos arcos que van a ser parte de una estructura, la cual nos va a tener como propósito el amarre entre el muro norte y el muro sur. Asimismo también la fundición de una solera de amarre de la parte principal en la fachada del templo. Esto con el fin de que estructuralmente se convierta en una masa estructural y pues al momento de un sismo esta se comporte de una forma homogénea.